Bueno, señor, ¿me da un juguito de rana? This is frog juice, also known as jugo de rana. Aquí el amigo te toma por su extracto de rana porque tiene 5 mujeres. Y está sin parar. Frog juice has been consumed in Peru for many years, and according to its fans, it has strong medicinal powers. Though the recipe varies from shop to shop, the ingredients in most versions of jugo de rana include honey, pollen, carob, and white bean broth, but most importantly, maca and a very specific type of Peruvian frog. Some people call jugo de rana the Peruvian Viagra. It supposedly boosts your libido and combats impotence, but everyone we talked to said they were drinking it for stress or for lung issues. Para los bronquios lo tomo. El sabor es excelente. Buen sabor. Haz de cuenta que no estás tomando una ranita licuada. But that little blended frog is now on the verge of extinction, largely because of the popularity of frog juice. Nestled in the Andes Mountains, on the border of Peru and Bolivia, is Lake Titicaca, home to the aquatic frog, Thelmatobius culeus. Its many blanket-like skin folds help the frog earn its nickname, the scrotum frog. They also help to absorb oxygen from the water, so the frog never needs to surface for air. But the scrotum frog is now one step away from being extinct in the wild. It's currently classified on the IUCN Red List as critically endangered, alongside with the Sumatran elephant, the South China tiger, and the blue whale, just to name a few. That's why some are taking a stand against frog juice. Bueno, estas ranas son, estos son individuos de un decomiso que hubo en el 2012. Fueron los pocos sobrevivientes que tuvimos. Ya se han adaptado completamente al cautiverio, han sido tratadas para estar libre de enfermedades y parásitos, así que se pueden utilizar para estudios. Mi nombre es Roberto Elías, soy médico veterinario especialista en fauna silvestre y trabajo en conservación de especies amenazadas. Bueno, esta rana en particular, Thelmatobius culeus, está declarada por el Estado peruano en peligro crítico. Desde el año 2004 estuvo en situación vulnerable, pero este año ha pasado a una nueva categoría que es en peligro crítico, o sea, está bastante amenazada. La colecta excesiva es porque actualmente hay costumbre de consumirla como jugos o extractos que se le atribuye propiedades medicinales, ¿no? Te pone que cura todo. Que cura el asma, que es, cura la impotencia sexual, tuberculosis, y no creo que exista ningún producto natural o artificial que tenga tantas propiedades. Entonces me parece que es una mentira. Bueno, es ilegal comercializar cualquier especie que esté dentro de la categorización de especies amenazadas de fauna silvestre. Esa actividad es ilegal. Las personas o la institución encargada de hacer los decomisos en Lima es la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre. Se enteran de que hay el uso ilegal de una especie amenazada como la rana del Titicaca. Se acercan con personal de la policía y fiscalía y se hacen cargo del decomiso de estos animales, ¿no? En un decomiso ellos pueden encontrar a veces hasta 4.000 ejemplares. Bueno, estas fueron decomisadas del mercado La Parada de La Victoria. Bueno, estos ejemplares de acá vinieron del mismo decomiso, pero no llegaron en buen estado, ¿no? En la primera semana que las recibimos, que fueron alrededor de 200 ejemplares, la gran mayoría murió. Algunas con signos de infecciones por hongos, otras con infecciones bacterianas, con cuadro de septicemia, y fueron muriendo una tras otra durante los primeros días de su llegada. Estamos haciendo un estudio de la flora bacteriana de la piel de ranas decomisadas y hemos aislado 3 especies de bacteria que pueden transmitir enfermedades o producir enfermedades al ser humano. Una de las bacterias que se ha aislado es la bacteria que produce el cólera, ¿no? Estamos próximos a publicar el trabajo y bueno, puede producir cólera en seres humanos. Entonces yo podría decir que es un producto que no es seguro.
Proponents of the drink argue that it's part of their cultural heritage and that its health benefits are too powerful to ignore. La raíz y la maca se va consumiendo desde nuestros antepasados, ¿no? Así sucesivamente hemos ido preparando y hemos alcanzado a ser como un ponche. Aquí, mire, esta es la maca, ¿ve? Maca is a root native to the high Andes of Peru. It's enjoyed a recent boom of interest in the West since word has spread of its aphrodisiac properties. Esta es la maca, el mismo tubérculo, que lo licuamos con la rana. Es bueno para la impotencia, es bueno para el cerebro, anemia, asma, bronquios, para los pulmones. Y es un bioenergético natural. Yo creo que lo que consumen de la rana solo es una fuente de proteína, de minerales, porque lo que consumen es el músculo y los huesos. Tal vez tenga propiedades en el aspecto reproductivo debido a que utilizan la maca, que sí es reconocida como un producto que tiene efectos sobre la producción de espermatozoides. Pero yo creo que la rana en sí no tiene ningún tipo de propiedad medicinal. Hasta ahora no hay ninguna publicación que asegure que tiene propiedades medicinales. Lo que sí se sabe es que algunos insumos que se usan para preparar el extracto, como la miel de abeja, como la maca, sí tienen propiedades medicinales, ¿no? La miel de abeja es un antibiótico natural, pues no se sabe si es la rana o la maca u otro insumo que ellos estén utilizando. At Cayetano Heredia University, the Laboratory of Endocrinology and Reproduction is currently dedicated to the study of maca. La maca crece ahí, se cultiva desde hace 2000 años y ha demostrado tener propiedades biológicas importantes para la salud. Y en el año 2001, nuestro laboratorio publica un artículo, primero, donde demostramos que la maca mejora el número de espermatozoides en los humanos, en varones normales, y después publicamos un par de artículos que salen ya en 2003, en la cual se demuestra que la maca mejora el deseo sexual en los varones normales. Aumenta el deseo sexual, mejora el estado de ánimo, es energizante, entonces, por lo tanto, tiene todas las condiciones para promover o generar una actividad sexual. Se sabe que venden rana con maca para determinadas propiedades. Por lo menos la maca le va a dar el efecto sobre el deseo sexual. Ahora, si eso es menos o más que con o sin rana, no lo puedo decir. Yo no conozco ni he leído que hayan escritos antiguos sobre propiedades de la rana que tengan estas características afrodisíacas, y menos aún que haya alguna evidencia científica. La rana y la maca tienen buenas bondades curativas. Pero hay gente que dice que es solamente la maca y la rana no tiene nada que ver. No, sí. La rana, como te vuelvo a decir, la rana es consumida desde nuestros antepasados. La rana. Yo trato de entender a las personas si tienen costumbres, bueno, hay que respetarlas. Lo que yo no estoy seguro si estas costumbres vienen desde tiempos ancestrales o no. No estoy seguro porque no hay literatura que lo confirme, pero sí respeto sus creencias. Lo que yo trato es de mantener un equilibrio entre la naturaleza y el ser humano, para poder utilizar el recurso en el tiempo y no se acabe, pues, prontamente. Roberto's plan to fight frog juice is a simple one of education and outreach. Sí, bueno, desde el año 2007 yo vengo trabajando para el zoológico de Denver. Hacemos trabajos de conservación de especies amenazadas. Y el proyecto más importante que estamos llevando a cabo es la conservación de la rana del Titicaca. Creo que nosotros hemos hecho algunos spots de conservación de la rana, hemos hecho una canción que está colgada en YouTube. En Puno, que es la ciudad donde principalmente estamos trabajando, hemos visto bastantes cosas positivas. Hemos visto que la gente cada vez toma más conciencia de la conservación de esta especie que es emblemática del lago.
Estamos trabajando mucho con poblaciones de comuneros, ¿no? Del lago Titicaca. Estamos incentivando la conservación a través de producción de artesanías, con talleres que les enseñamos a las personas a hacer productos con el motivo de la rana y ellos puedan obtener recursos indirectamente de esta especie para que ellos también deseen conservarla. Nosotros tenemos clientela desde que hemos empezado a prepararse unos 20 años. Por día vendemos, pues a veces tenemos 50 ranas, 70 ranas. Y tiene buenas bondades. Y esa es una lástima, ¿no? Bueno, antiguamente siempre se ha consumido animales silvestres, es un recurso, pero se ha hecho de manera sostenible y se han podido conservar en el tiempo, ¿no? Si la costumbre es ancestral, aparentemente no se conservan las mismas prácticas y eso ha hecho pues, que la especie se empiece a amenazar. Pudiera así pues, causar un desbalance en el ecosistema y causar pues, tal vez tragedias, ¿no? o catástrofes ecológicas. Pero yo creo que todavía podemos hacer algo por conservarla.